La adaptación es un mecanismo con matices. Se puede adaptar mucho o poco una cosa a otra. Pero adaptar, ¿es inventar? De algún modo, sí. El elemento de traspaso más importante entre la novela de Onetti y la película de Lipstick es un hecho que no está en el libro. Larsen le pega a las mujeres. Pegarle o no pegarle a una mujer no es una diferencia banal. Y si la película quiere hacer esa diferencia con Larsen, es porque no lo quiere absolver. No es lo mismo un melancólico que un melancólico golpeador. El arte verbal de Onetti es irreemplazable. Él es el escritor de las emociones contenidas. Sus personajes son cápsulas herméticamente cerradas, llenas de emociones que nunca se revelan. Esos personajes solamente hablan cuando actúan o cuando renuncian a actuar. En esta vuelta, el plan de Larsen está en su cabeza y el resultado es un enigma. Esta novela es un caso extremo de esa modalidad de contar historias que dependen menos de la acción directa que de cierta especie de derretimiento en la prosa. Se sentó a una mesa para pedir cualquier cosa. Albergue, cigarrillos que no había, un anís con soda. Solo le quedaba esperar la lluvia y soportar oírla y verla. Todas las historias de Onetti son cuentas regresivas, cada cual va a su propia velocidad. A veces pasan muchas cosas en poco tiempo, a veces en mucho tiempo no pasa ninguna. Todo depende de cómo los personajes actúen. Pueden hacerlo sueltos o pueden hacerlo contenidos. La adaptación cinematográfica es de Ricardo Piglia. La novela de Onetti es un problema para el arte cinematográfico. Como si la literatura le dijese al cine: a ver, ¿qué sos capaz de hacer conmigo?